De cómo iluminamos o de qué manera iluminamos festivales al aire libre, bajo mi perspectiva, por la cual es súper importante tener todas estas instancias de conversación para cultivarnos todos de las ideas que cada uno de nosotros pueda tener, que siempre son muy importantes. Este es el índice del cual vamos a hablar hoy día. Bueno, comenzamos por la presentación. Mi nombre es Patricio Pérez. Soy iluminador. Hoy en día embajador de la marca Olights en Chile. Y bueno, Pato Pecados me conocen todos porque mi pyme, mi emprendimiento de iluminación, mi empresa es Pecados. Se llama Pecados. Bueno, ¿de qué manera nosotros comenzamos a planificar un festival? La idea de la planificación es poder justamente lo que les mencionaba al principio, recibir ideas de todas las partes, ya sea incluso de los artistas o los grupos o el artista en realidad el que invitemos al festival. Un festival punk, etcétera. De esa manera nosotros comenzamos con la planificación del festival, reuniones de planificación. Y ahí justamente como vamos teniendo información o viendo qué grupo o qué bandas vamos a invitar a participar al festival o qué bandas ya están confirmadas para el festival, comenzamos a trabajar en eso. Muchas veces recibimos riders de las bandas, pero más que nada yo creo que los festivales hoy en día grandes. Yo hoy día desarrollamos un festival que se llama Fiebre del Memo, que ha crecido muchísimo. Recibimos casi 60.000 personas la última vez. Y ya estamos dando un salto más allá en cuanto a montaje y todo. Se los voy a explicar un poquitito más adelante. Bueno, como también en planificación vemos todos los detallitos, pues según las bandas o la temática del evento, vemos dimensiones, escenarios, todo lo relacionado con los espacios a utilizar, ya sea de técnica o de escena, digamos. Bueno, de esta manera, con una buena planificación, tenemos las ideas claritas para comenzar a avanzar con el proyecto. ¿Tienen alguna duda con respecto a la planificación? Si quieren ir haciendo algunas preguntitas. Festival, bueno, el Lollapalooza, por ejemplo, ¿cómo tú lo categorizarías? ¿Como pop, Yo creo que, rock? bueno, hoy día Lollapalooza es el festival más grande que se hace en Chile. Por eso. Sí, es el más grande. Teniendo en cuenta que hay mucho escenario al mismo tiempo Sí, por funcionando. supuesto, sí. No, hoy día Lollapalooza es el festival más grande de Chile. Ya, perfecto. Sí, así lo catalogo. Sin pelo en la lengua, yo creo que nadie podría decir lo contrario. Bueno, eras clarita. Comenzamos a trabajar con el diseño. Justamente les mencioné que estaba trabajando, estoy involucrado en el diseño y como proveedor en Fiebre del Memo. Comenzamos a trabajar en el diseño de acuerdo a
La temática del evento. Aquí, si ustedes se dan cuenta, este fue un montaje para el 18 de septiembre. Perdón, para Fiestas Patrias, fue para septiembre en realidad. No fue para el 18, pero fue en esa onda porque uno de los escenarios estaba con blanco, azul y rojo, si se dan cuenta en las telas de los costaditos. Ay. En este. Chuta. ¿Cómo voy para atrás? Aquí, si se dan cuenta, en este escenario tiene blanco, azul y rojo, y este otro escenario tiene verde, amarillo y rojo. Fantástico. Yo me quedé en el verde, amarillo y rojo. Por lógica. Entonces, nosotros de esta forma, después de planificar bien de qué manera vamos a desarrollar el área técnica, la parte técnica del evento, comenzamos el diseño. Nosotros, este diseño lo hizo Manuel Figueroa. Este no es un. Perdón, el plot lo hizo Manuel Figueroa. Yo lo tengo en WYSIWYG. Quise mostrarle este porque está más finito, tiene mayores detalles para poder comprenderlo. Pero le quedó muy bueno a Manuel. Saludo al Manu. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos el diseño. Interpretamos también lo que decide la producción. También es muy importante muchas veces, también de acuerdo al presupuesto que tenga y que maneje la producción del evento, es también a lo que podemos dando información de que necesitaban equipos de calidad, de buena marca. Entonces, eso te demuestra que el festival va creciendo. Nosotros, yo creo que la siguiente versión de este festival vamos a hacerlos con muy buenos equipos. Entonces, este festival fue desarrollado con, por ejemplo, con iluminación fija, ya con LED, sí, ya no estamos utilizando súper poco incandescente, por un tema de carga, de energía. Pero fueron equipos fijos, los cuales hay que enfocar o dirigir. Y como esto nos estamos hablando hoy día de festivales, en este escenario pasan muchas bandas por el escenario, ¿verdad? Entonces, una manera más óptima y mucho mejor, yo creo que hoy día es instalar equipos móviles como frontal. Supongo utilizar, hay distinto, hoy día hay equipos muy 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 buenos para trabajar en el frontal, porque incluso tienen cuchillas, puedes cuchillar y eso es muy bueno para poder marcar un punto muy preciso, digamos. Pero también existen máquinas spot que se utilizan muchísimo hoy día para el frontal, incluso watch, que tienen la opción de zoom y puedes también emular un leco, como también un Fresnel. Tienen desenfocas y también puedes lograr la luz de un Fresnel, digamos, un poquito más difuso. Pero nosotros optamos hoy día por que fueran móviles, por lo mismo, como que pasan muchas bandas por el escenario. La mejor forma de que un iluminador ubique o ilumine a su músico, al músico a iluminar, por ejemplo, si fuera un equipo fijo, nosotros dirigimos ese equipo para que ilumine esa silla o un punto X. Y viene la siguiente banda y el músico no va ahí, va 1 metro más al lado y ahí no tienes luz. ¿Cachai? Entonces, de esa forma hoy día resolvemos eso, para que el iluminador tome el equipo móvil y en vez de tener que decirle al músico, ¿sabes qué? No te puedes poner ahí porque tienes que ir 1 metro más acá porque hay luz. Muchas veces el músico se molesta porque finalmente el músico se siente cómodo ahí. ¿Cachai? Entonces, finalmente optamos por eso.
Si no fuera un festival, fuera el concierto de X banda, ningún problema. Equipo fijo y todo tal cual, porque esas son las posiciones y si hay algún movimiento se ilumina igual con equipo fijo, pero ya con la zona ya cubierta, con algún con luz, digamos. Entonces, de esa forma nosotros tenemos la opción de que el músico lo coloquen donde quieran o que vaya en su posición original para nosotros iluminarlo con los equipos móviles y tener la opción de que cada músico quede iluminado, incluso las móviles, después de tenerlos todos tomados, quizás quieres hacer una escena general, también son muy versátiles en cuanto a eso. Así que optamos por eso. Bueno, y nosotros en esta oportunidad hicimos dos escenarios iguales, con montaje con la misma ficha. Y la verdad que no fueron tantos equipos, pero fueron súper bien aprovechados los espacios, el diseño del festival. Después del diseño nos vamos al montaje, porque aquí justo está el José ahí, miren. El José y bueno, nos encargamos de que todo lo que hicimos en el diseño, lo que diseñamos y lo que llegamos a acuerdo con la producción, cuando el presupuesto ya está aprobado y estamos ya caso cerrado, nos llega el día del montaje, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos montamos de acuerdo al patch. El patch es el address o la dirección que nosotros le entregamos a la consola, desde la consola al fixture, al equipo, para poder controlarlo. Entonces entregamos de acuerdo al patch del diseño, nosotros hacemos el montaje, patchamos los equipos y tenemos la opción de trabajar y de entregarles hoy en día ese patch, a enviárselo por correo o incluso por WhatsApp a cada iluminador o a cada equipo técnico o a cada encargado de una de las bandas y a todas en realidad que participen en el evento. Entonces, de esa manera ellos pueden pachar el show y trabajarlo desde su consola propia o desde su casa. Hola. ¿Qué tal? Entonces, de esa forma el iluminador también llega mucho más preparado para el día del evento y es cosa de enchufar la consola, encender y debería funcionar todo tal cual. Generalmente hay algunos cambios de palette como posiciones, colores, debería funcionar todos iguales, si es que el patch que tú le envías está de acuerdo al montaje, tiene que estar igualito. Bueno, es muy importante que durante el montaje, como lo menciono ahí, que hoy en día debería, bueno, y debería haber sido siempre igual, que debemos todos trabajar con los implementos de seguridad. Hoy día andamos de chorichala, pero cuando trabajamos tenemos que andar, aunque sea un montaje, un matrimonio, lo que sea. Es súper importante que hoy día nosotros para este tipo de eventos la energía es trifásica, las alturas son bastante altas y hay riesgo, pucha, lamentablemente hemos sufrido pérdidas por no utilizar guantes en espacio riesgo. Hace un tiempo tuvimos una pérdida, el tipo estaba parado, se afirmó y se electrocutó. Entonces, es súper importante tener todas las medidas de seguridad, guantes, casco, si va a hacer altura, ojalá certificado, con arnés, con todos los implementos para poder hacer un buen rigging. Y bueno, si tienen algunas dudas, comiencen nomás a preguntar para que lo que quieran. Bueno, después de recibir el patch, como les mencionaba, dígame. Hola, José Ávila, Pepe Lugo.
¿Qué pasa cuando en un festival X, no sé, pues, de todas las bandas va una de renombre? ¿Qué se hace? ¿Se respeta la planta de iluminación de esa banda o se logra un consenso para respetar a las demás bandas inferiores, entre comillas? Esa es mi pregunta. Ya, esa es súper buena pregunta. No esperaba menos de José. Ahí pasa también, ahí involucramos a la producción. A la producción, porque nosotros como encargados del área de iluminación, nosotros ofrecemos un diseño propio. Este es nuestro diseño, con esto nos gustaría participar en el festival. Yo creo que esta es nuestra propuesta. Muy pocas veces nosotros hemos recibido rider de alguna banda, porque hay muchas que incluso vienen sin iluminador. Una de las bandas más queridas por el Fiebre del Memo es Amar Azul. Nunca ha venido con iluminador, nunca. Y para nosotros es súper importante Amar Azul, porque es la banda regalona y la banda del festival. Tanto así como el Memo también tiene sus regalones, que tampoco vienen con iluminador. Entonces, hoy día nos encontramos con una sorpresa para el próximo festival. Por eso también hemos optado por hacer algunos cambios. Hemos optado por hacer algunos cambios porque viene Rakim y Ken White. Creo que se pronuncia así, ¿o no? Ya, viene Rakim y Ken White. Que hasta el día de hoy yo no veo la ficha que nos han solicitado. Estoy con algunas dudas con respecto a eso, porque mañana jueves, sí, mañana tengo reunión con la producción del festival y vamos a ver, porque supuestamente Rakim y Ken White llamó, pidió trabajar con equipos de marca. Para mí eso es una solicitud súper extraña, porque no tengo ningún rider. Si tú te metes a internet, googleas Rakim y Ken White, no tienen ni sitio web, entonces no pude descargar ninguna ficha de ellos. Intenté hacerlo, pero entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta, se involucra ahí también la producción. Pero sí, a ver, si vamos a recibir a una banda importante, nómbrame una importante. Sol y Lluvia. Le respeto su rider, por mano. No, yo creo que es súper negociable. Es muy negociable, también influye mucho en la producción, insisto. Porque la producción muchas veces ya tiene costos cerrados. Entonces, si viene el rider de, no sé, llevamos los Cadillac, y los Fabulosos Cadillac dicen, nosotros vamos a tocar pero con nuestro rider. Ahí la producción, si los contrata y les paga y estamos ok, vamos a tener que cumplirle el rider. Ahí estamos sonados, porque si hay contrato ya de por medio, estamos sonados, hay que cumplir el rider, y el rider del festival sería ese. Creo yo, en mi opinión. Pero si la banda manda un rider, nosotros tú le envías toda la información con los archivos, con los que les mencioné anteriormente, y no hay reparo, seguimos con lo como estamos. Muchas veces en Lollapalooza se han montado extras, pero no se han montado fichas de bandas, ninguna. Yo te lo puedo explicar. Lo que pasa es que generalmente las bandas de renombre traen su técnica adicional. O sea, se complementa con la nacional. Eso generalmente se hacen cambios nocturnos y ese tipo de cosas. Se hacen extras. Pero era más que nada los festivales. Yo lo tomo como experiencia propia, que cuando a mí me llaman, pero yo soy iluminador de Sol y Lluvia, fiscales ad hoc, y quien quiera. Y ojalá vengan muchos más. Y ojalá vengan muchos más. Pero cuando a mí me ha correspondido en festivales propiamente tal, que me dicen que la banda principal es Sol y Lluvia, y yo les pregunto si puedo yo enviar una planta mía o armar una planta en base a los equipos que ellos tienen. Yo, si bien es cierto, todos tenemos una planta ideal,
pero sabemos bien que acá todo se basa en presupuesto. Va a depender única y exclusivamente de los presupuestos que tengan las producciones para ver si te respetan o no la planta. Entonces, al fin y al cabo, aquí llegamos a un consenso en si somos la banda principal y si se puede mandar la planta, genial. Si no, respetar las posiciones. Por lo menos a mí me pasa eso personalmente. Lo demás, como venga. Eso como una acotación. Sí, buena, buenísimo. Pero por lo mismo les contaba que con el tema de las posiciones que acabas de decir, optamos por hacer cambios en la luz frontal a móviles. A móviles para que no tener esa. Como es modo festival, no es el concierto de solamente una banda o un artista, optamos por eso, para que las máquinas tuviéramos la opción de iluminar, que el iluminador posicione las máquinas donde él estime conveniente. De esa forma resolvemos ese problema, creo yo. ¿Les parece? Bueno, y eso, pues, chiquillos, montar con las medidas de seguridad, ese fue un montaje de pecados, ese es el Festival Cervecero. Este festival lo vamos a hacer también ahora el 4 y 5 de enero, así que compren su entrada. Ah, no. El 4 y 5 de enero en Quilicura, también va Festival Cervecero. También saludo a los chiquillos. Bueno, y después de que yo les mostré el plot, ¿verdad? Donde estaban los dos escenarios. Aquí me parece que estaba cerrando Santa Feria. Saludo al colega Erasmo también. Claro, aquí estaba cerrando Santa Feria. Bueno, y nosotros después ejecutamos, después del montaje de ¿cómo se llama? De entregar el montaje de acuerdo al diseño y que esté también aprobado, ejecutamos. Este ya es la noche del Festival Fiebre del Memo de septiembre, como les mencioné anteriormente. Si se fijan en el diseño, está ojalá igual, que es súper complicado que sea igual, exacto, pero similar a lo que fue entregado en el diseño y fue aprobado por la producción del festival. Aquí ya está andando, no me acuerdo quiénes son, estos son los reguetoneros, ¿cómo se llaman estos gallos? ¿Te acordás, José? Ellos. Bueno, ahí están todos, una toma aérea del festival. Bueno, en este festival llegaron casi 60.000 personas. Fue súper grande. Dos escenarios. Bueno, en la siguiente versión va a ser solo un escenario más grande. Donde también, bueno, por la contingencia se está esperando que asista menos gente. No se está esperando, se cree que va a llegar menos gente. Ojalá llegue mucho más. Porque igual, dentro de toda esta de la situación que estamos pasando hoy día, yo creo que igual es necesario distraerse un ratito. Y qué mejor con música, que es lo que nos. La música inspira, levanta emociones y todo. Así que en esta versión, como pueden ver, llegó mucha gente. Ahí están los dos escenarios funcionando. Al fondo hay una fiesta también aquí. También con iluminación, con sonido autónomo. Entonces, de esa manera nosotros entregamos ya un festival con todos los requerimientos de iluminación funcionando y impecables. Es súper incómodo para pa un iluminador llegar y que fallen algunos equipos durante la ejecución del show de su banda. Es súper incómodo. Y nos pasa mucho. Entonces, de repente, hoy día escuché esta frase que me dijo, no sacan nada con tener un Ferrari si no lo sabéis manejar. ¿Cachai? Entonces, o si tu chofer no sabe manejar, porque finalmente
quien lo conduce tiene que saber sacarle provecho al Ferrari. Entonces, le encontré mucho sentido a esa frase. Fue súper. Me llegó muchísimo hoy día. Perrito. Un comentario de Juan Pavés. ¿Ya? El negrito. Dice: yo como iluminador de ráfaga solo me interesan las posiciones y Fresnel de 2 kilos en lo posible. El resto ya es mi creatividad, dice. Sí, pues. Saludo al negro. Sí, pues feliz cumpleaños. Ni invitó al cumpleaños, así que. Juan. La posición para él no va a haber. Negrito, puta, estábamos hablando recién de eso. Hoy día lo resolvimos de esa manera. Las posiciones las resolvimos con un frontal móvil. Para este festival creo que vamos a tener 12 BL 3500. Ese va a ser nuestro frontal. Suficiente, creo yo, para pa cubrir cualquier escenario. Cuando las lámparas estén buenas. Las lámparas tienen que estar en buena. Parejitas, ojalá, no, no buenas. Si están todas parejas, ningún problema. Ojalá sobre el 70% de vida útil. No hay más preguntas en internet. Fantástico. Bueno, entonces nosotros después ejecutamos el festival. Es súper entretenido estar en un festival de esta magnitud que empieza a las 12 del día, 1 de la tarde, y termina a las 1 o 2 de la mañana, donde igual participan bandas bien importantes, pero como te mencionaba, no hemos recibido muchos riders de bandas. Hoy día recibimos el de Rakim y White, pero yo no lo he visto. Mañana tengo que revisarlo. Pero si no hay rider, y es un, no sé, un capricho de producción, quieren trabajar con equipos de marca, que tienen que asumir el costo nomás. El costo va a ser un poquito más elevado. Luego de la ejecución evaluamos cómo estuvo nuestro festival, cómo se comportaron los equipos de iluminación, logramos las expectativas que teníamos como producción con lo que montamos, con lo que desarrollamos. Generalmente uno siempre quiere más, siempre, en todo sentido. Y sobre todo en equipo, que perdón, en producciones de este tipo de actividades, de festivales, uno siempre quiere más. Siempre ahora ya nos dimos cuenta que nosotros en esta área, de aquí hacia allá, no teníamos iluminación, no tenemos equipo, no hay nada. Entonces hoy día si el festival se prende un poquito más de lo que está, estamos pensando también ya en montar una estructura en el FO para montar equipos desde ahí también. Que también es importante porque la gente que está más allá no percibe mucho. Igual, para mí el escenario, mientras más de lejos, yo lo veo mejor. Yo, si voy a ver un espectáculo, me pongo adelante. Me pongo al centro, ojalá, del local. Porque ahí para mí es la mejor posición para poder disfrutar de un espectáculo musical. Porque finalmente no solo es música, también hoy día es muy importante las visuales y el show de iluminación. Hoy día ese complemento, eso tiene que ser un complemento para lograr un buen producto, un producto de calidad y que sea un espectáculo. Hoy día, como les puedo mencionar, Metallica, una banda rockera potente, su show es con timecode, es un show sincronizado. Entonces, ellos están apostando también, siendo una banda de rock, a presentar un espectáculo. Para eso muchas veces se necesitan plantas de que sea de acuerdo al rider de la banda, que se respete la planta el rider de la banda. Pero eso generalmente son shows exclusivos de la banda. Viene a tocar Metallica y es el show de ellos y
y no hay, hay un telonero, pero el telonero lo programan de acuerdo a lo que está en montado y la ficha de Metallica, llamémoslo así, hoy día. Entonces, el telonero tiene que trabajar con la planta que está montada. Entonces, bueno, como les mencionaba, hoy día también, como llegó mucha gente, también este festival nunca pensaron que iban a meter esta cantidad de gente. Ellos pensaban en 20.000 personas. Apostaban a eso. Hoy día están apostando a menos. Están apostando a las 20.000, porque por la contingencia. Pero yo creo que van a llegar mucho más, porque este festival llama mucho la atención de la gente y no ha tenido fallas como otros festivales. No vamos a nombrar para qué. Entonces, bueno, ojalá no hayan errores en el montaje, que el festival fluya y sea de una, que circule. Perrito, póngalo. Rodrigo Guerrero, te consulta. Según tu experiencia, ¿el tema de las pantallas LED influyen en la planta de iluminación? Sí. Sí. Hoy día las visuales... A ver, partamos porque hoy día hay muchos iluminadores que son visualistas. Hay muchos iluminadores que hoy día también hacen visuales. Por lo que creo que si son dos personas distintas, es muy importante que hoy día estén ligados y participen ambos del show, de crear el show para la banda. Porque ahora en este minuto estamos hablando de una banda, me imagino. Entonces, es importantísimo que estén conectados, porque finalmente si tenemos una escena de iluminación en un color, no podemos colocarle en las visuales un color, un contraste distinto. Siempre es importante. Quizás también puede ser interesante, pero generalmente tienen que ir muy ligados al tema de iluminación. Las pantallas hoy día tienen que ir, son parte. Les mencioné que la música, las visuales, las luces, todo hoy día es un complemento para lograr un buen producto para presentar un buen espectáculo. Tienen que estar muy ligados, sí. Ramón Mardones, hola perrito. ¿Has tenido la experiencia de trabajar con parrillas móviles con motores que puedan variar su altura? Sí. ¿Y así tener una planta un poco más dinámica? Sí, el show de Chancho en Piedra del año pasado, del año antepasado, del Ríndanse Terrícolas, lo hicimos con motores, pero solamente para elevar la nave espacial. Hicimos una nave donde los músicos no estaban en el escenario, en la previa, entró el público, y el escenario estaba con la nave posada en el escenario, que era 360. Fue pensado así. No estaban los músicos, ¿no es cierto? El show era a las 8 de la tarde, o 9, no recuerdo bien, quizás más tarde. Entonces empezó a entrar el público, y como la nave estaba posada en el escenario, se veía el escenario y en el escenario no había nada, solamente el backline de los músicos. Y en esta oportunidad nosotros apagamos la sala. Cuando comenzó el show, apagamos toda la sala, las luces de servicio y todo, y se oscureció todo. Fue como un blackout antes de comenzar el show. Parte el show del Ríndanse Terrícolas y comenzamos a hacer que la nave prendiera. Esto fue súper rápido, no fue tan lento. Me refiero a cuando, desde que apagamos las luces de la sala, a que comenzara la nave a funcionar. Comenzó a funcionar la nave, ¿no es cierto? Yo teníamos unos CO2, que finalmente no fueron CO2, fueron máquinas de humo, pero fue diseñado con CO2, porque era la idea que la nave despegara, porque tenía unos brazos hacia unos tras, hacia afuera, hacia los costados. Y comenzó a subir la nave con motores, como la pregunta que hicieron con los motores variables.
y comenzó a subir la nave y abajo, y cuando la gente se dio cuenta que la nave ya estaba un poquito más arriba, se dieron cuenta que estaban todos los músicos en su posición. Fue súper bueno porque nosotros hicimos que los músicos subieran por abajo del escenario, por el centro. ¿Cachai? No, nunca los vieron, nunca vieron cómo subieron ni nada. Fue súper buena puesta en escena y logramos que la nave llegara a su posición, pero nunca más jugamos con la nave porque el montaje fue diseñado para subir y después de subir nosotros teníamos que ¿cómo se llama? Mantener la nave en su posición porque el show era todo, estuvo todo grabado desde arriba. Porque también fue un show grabadito. José. Yo quería retroceder un poquitito a la pregunta que hizo el compañero sobre la incidencia que tiene la pantalla en sí dentro del montaje de los festivales. Ajá. Nos pasa a nosotros como técnicos que por temas de presupuesto la pantalla va montada en el contra. ¿Qué significa eso? Que nos limita a el montaje de iluminación, al diseño de la iluminación. Entonces, eso lo veo más que nada en festivales a nivel nacional. Acá a lo mejor los más grandes porque están montados en layers, se puede diseñar, pero la gran mayoría de los festivales que se hacen fuera de Santiago son autosoportados, frontal, sí, contra cenital, y por un tema de presupuesto la pantalla va sí o sí en el contra, y eso hace que demasiadas máquinas se vayan a piso y que el diseño, o sea, siento que es limitado. Ya, es como una crítica constructiva a que como que sean autónomos, como gente de iluminación, luchemos un poco porque el contra sea de iluminación, que la gente que llega a su pantalla se monte detrás del perrito. Si trajo fósforo, quemamos esta weá. No importa, yo la quemo. Pero es que nos pasa. Entonces, por ejemplo, a ti te dicen, oye, hazme un diseño. Ya, tu hermano, un diseño, llegaste allá. No, es que tenemos una pantalla de 6x5 y claro, va en el contra. Claro, y finalmente y peor si la pantalla la montan pegar atrás, pegar porque las máquinas te quedan a los lados. Y claro, te queda un metro y medio para el lado, un metro y medio para el lado, claro, que así unas candilejas. Pero no te sirve, entonces limita y es lo que pasa en el Club Chocolate. Club Chocolate, claro, tiene eso. Tiene su pantalla al medio. Justamente. Y ese tipo. Y tres porque máquinas está por dentro lado de lo mismo. Entonces, claro, puedes poner la pantalla un poquito más abajo y poder ocupar el contra con ambas cosas, creo yo. Y ser más arriesgado acá, pero en Chile, trabajamos a una altura demasiado baja. Sí, sí, es verdad. ¿Me entiendes? Entonces tampoco se aprovecha mucho el equipo en sí. No le sacamos el provecho al 100% del equipo. Sí, es verdad. Ni a los Paluca, que los desechamos, yo los adoro. No se le saca el provecho. Me gustan mucho. Eso quería ver yo más que nada con ese. Sí, también es que, insisto, José, yo creo que las pantallas hoy día tienen que ser un complemento. Las pantallas cuando está muy brillante también nos afecta muchísimo las luces. Muchísimo. Entonces tiene que ser un complemento. Hoy día el espectáculo está tiene que ir en ese sentido. Tiene que ser la unión de un equipo de trabajo que sea en pos de un buen espectáculo. Pero los festivales con pantallas e iluminación tienen que también ser, ojalá, diseñados para eso, para que el montaje de pantallas no afecte a las luces y el de las luces no afecte a la pantalla. Pues también nosotros también los podemos afectar quizá en algún minuto. Tiene que ser un buen complemento. Hoy día el pueblo está unido, compadre. Tenemos que estar todos unidos. Oye, Pato, y en relación a lo que es temperatura, comenzaste hablando un poquito de la fase previa, del montaje, etcétera. Pero también en el show, ¿qué tipo de precauciones se tienen a la hora, ponte tú, de tener un show en un festival a las 4 de la tarde, a todo sol? ¿Qué pasa con los equipos? Cuéntanos un poquito de eso. Sufren muchísimo, por eso todos estos festivales son con escenarios techados. Porque este festival también parte a las 12 del día o 1 de la tarde, por ahí. Entonces, gran parte del festival es de día. Son desde las 9, 10, 11, 12, 1, son 5 horas de noche, de oscuridad. Entonces, sufren muchísimo
Si tienes un equipo al sol, de hecho hay muchas marcas renombradas que sufren mucho al sol y se marean y tienen falla y tienes que apagarla. Sufren. Es que no están diseñados, no son equipos outdoor. Hay pantallas LED que son outdoor, sí. Ellas, no hay problema. Pero equipos de iluminación sufren mucho, harto. Harto, harto. Sobre todo los incandescentes, que imagínate la temperatura que hay dentro de ese equipo y tenerlo prendido, no, es peligroso incluso. ¿Toman algún tipo de precaución especial, algún tipo de cobertura? ¿Cómo El lo...? techo. Claro. ¿Y Techar en el... caso, ponte tú, de lluvia, te ha tocado algún Sí, de caso, hecho, alguna anécdota así de hecho aquí se como...? nos mojó todo. Si se acuerdan que para este evento fue el 7 de septiembre, 8, por ahí, y llovió. Llovió como 3 días antes. Nosotros teníamos montado ese escenario completo. Y se nos mojaron todos los equipos. Lo único que no pudimos rescatar fue un par LED, nada más. Lo demás se rescató todo. Menos mal. No, sí. De hecho, fui como súper. Yo mismo me sorprendí, porque yo soy como súper apasionado. Y esa noche me acuerdo que empezó a llover. Y la gente me dice, empezó a llover. Yo digo, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir para allá? ¿Qué onda? Claro. Y yo dije, ¿qué sacamos con ir? No tenemos ni plásticos, no tenemos nada para ponerle a la cuestión. Y además que llovía tan fuerte y dije, ¿sabéis qué va? Quedémonos dormidos y mañana lo resolvemos. Así que, y así fue. No. Disculpe que intervenga, Sí, ¿dónde pero está ella? resulta que nosotros estábamos montando y veíamos los rayos, Sí, los es veíamos verdad. lejos. Sí, es verdad. Mira, no, si vienen, no, si vienen, no, no creo que lleguen, no, no creo que lleguen. Sí, es verdad. Es que Llegamos no a soy casa, llegamos a meteorólogo. casa y era el caos. O sea, así venía. No, y se mojó todo, sí, de verdad. Se mojó todo, todo. El frontal fue el que más sufrió. Pero bueno, por lo menos no tuvimos pérdida. Un par LED, se cambia la fuente nomás ahí estamos. Perrito, no hay más preguntas. Pato, y bueno, en el caso de los festivales, si me toca ir con una banda a hacer la pega, y voy a llegar con una banda que sea telonera, no voy a llegar con la banda principal, pues. Ojalá con la principal, lo Pero espero. ojalá. ¿Qué elementos debería tener considerados para tener programado mi show con la banda? ¿Llegar pensando en que voy a tener frontal contra? O llegar Ya. pensando que van a haber calles, que van a haber máquinas a piso. Si tú grabas el show de tu banda, te recomiendo grabarlo en el peor de los casos. Me explico. Yo hoy día trabajo con Sonora 5 Estrellas. Para mí es mi banda principal hoy día. Y el show lo tenemos, está grabado con código de tiempo. Y lo grabé, yo lo grabo así. Yo los shows los grabo con un contra, un cenital, piso y frontal. No lo grabo con nada más. Ni con calle, ni con nada. Me ha tocado lugares donde hay muro, con escalerilla, calle, el festival del 18 de septiembre de Maipú, hay un montaje súper bonito de Marcelo Allende, estaba muy bueno el montaje, pero insisto, yo eso, el show lo grabo en el peor de los casos porque te encuentras con estos festivales o estos escenarios muy bonitos, con montajes muy interesantes, como te encuentras con una verdulería con dos tachos. Cuando vas a alguna discoteca, porque generalmente la discoteca, ya perfecto, tenemos 20 máquinas, 40 focos, pero están todos en la pista de baile y el escenario está acá. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué en el peor de los casos? Yo le doy importancia en mi show, como te mencioné, si tengo el contra, cenital, frontal, le doy importancia, más importancia al contra.
siempre importancia el control. Para mí el cenital es, también es siempre importante, pero ya es secundario. Frontal también es muy importante. Y el piso, también es importante. Entonces, el cenital logrado quizás en con colores distintos, o con los mismos colores, pero es un complemento. Entonces, si tú llegas a un festival gigante, tú resuelves cómo ejecutarlo. ¿Por qué? Porque si tu show lo tienes grabado con 8 máquinas en el contra, y hay 12, copias 4, 2 y 2, ¿verdad? Logras tener las 12 máquinas y se te pusieron 6 máquinas de calle, tú eliges de dónde las tomas, de dónde las copias. Si quieres copiar máquinas del contra, del cenital, o quizás si tú grabaste tu show con máquinas frontales. Ahí tú eliges. Estas máquinas yo las quiero copiar porque quizás tienes cenital, pero aparte tienes calle. Y copias del cenital, o tú eliges del contra a las calles. Copias. Copias y ¿cómo se llama? Ejecutas después desde esa copia. ¿Por qué? Porque la máquina que tú estás copiando va a ejecutar lo mismo que está haciendo la otra. ¿Cachai? Pero es eso. Yo no espero. De hecho, yo hoy día, más que enviar un rider de iluminación, nosotros enviamos requerimientos. Enviamos requerimientos de la manera que estamos trabajando hoy día. Porque finalmente, con la planta que tú te encuentres, tienes que ejecutar ese show con código de tiempo. Entonces, no da lo mismo, pero es importante que haya de todo, más que nada. Que haya, no sé, equipos móviles, teñidores, buena luz frontal, ojalá un equipo para cada músico, luz de público, strobe, atomics. Entonces, habiendo un poquito de todo, pucha, yo soy muy feliz. No me interesa tener un tremendo mega montaje. Yo teniendo un poquito de todo, se ejecuta muy bien el show. Menos es más de repente, lógico. Pero es eso. Tienes que grabar tu show como que estuvieras en un montaje normal, con frontal, cenital, contra. Si tú quieres ponerle calle, le ponís calle. Si quieres ponerle muro, le ponís muro. Pero es importante que tu show después lo puedas interpretar de acuerdo a lo que te sorprendas, porque es una sorpresa. Tú vas a un escenario y llegas y de pronto te mandan una planta y tú la mirás y dices, no, esto no es lo que me mandaron, po. ¿Cachai? O, pucha, claro, muchas veces. Entonces, eso es importante. Si tú vas a andar con tu show grabadito, tienes que a tener la ¿cómo se llama? La capacidad de poder interpretar bien ese show que tú tienes en tu cabeza, interpretarlo con lo que te encontraste hoy día, con eso. Hoy día te encontraste con ese montaje. ¿Cómo interpretarías tu show con ese montaje? ¿Cachai? Aquí no hay, fíjate, no hay contra. Hay unas máquinas de contra que están abajito. Aquí, esas. Esas, pero estaban en la esquinita, ¿cachai? Eran dos. Pero eran tres. Claro, dos por el lado. Pero no hay contra. ¿Cachai? A mí me tocó hacer el show de 5 estrellas con ese montaje. En el escenario de al lado. No, en este mismo. En el verde, amarillo y rojo, como les dije. Entonces, yo dije, pucha, tenemos esta estructura, ¿no es cierto? Y tenemos esta estructura, ¿no es cierto? Y un puente al medio. Este fue mi cenital. Y todo esto, más todo esto, fue un contra. Imagínate lo que junté esos dos tramos y ese fue mi contra. ¿Caché? Así yo lo interpreté. Chucha, perdón. Este fue contra junto con este. ¿Caché? Entonces imagínate que todo esto funcionó. Si te das cuenta, aquí parece que hay un color distinto. Hay un amarillo y este es un green aguado, light. Entonces, de esa manera yo lo interpreté, el frontal fue el frontal y el piso fue el piso. Pero yo lo interpreté como que este fue mi cenital y este fue el contraluz. Entonces, de esa manera yo lo ejecutas. Y si tu contra lo tenés con 12 máquinas,
y aquí habían 10, no sé, elimináis 2, o si tenías, si tu show está con 8 máquinas y te encontraste con 12, agregas 2 más a cada lado, aquí y aquí, o aquí y ahí. Y lo mismo con los focos, con los teñidores. De pronto te puedes encontrar con spot, en medio de estas máquinas con spot. También yo las copio con las mismas. Mi show está solamente con beams hoy día, no con spot. Pero las copias y las clonas por un spot y funcionan impecables. Corriges palets y funcionan impecables. Con Aolites. Yo aprendí de un amigo, Chiri Willy, que lo mejor grande es Chile. Ir con tu show parqueado. Sí, po. Tu show parqueado. A no ser que recibas el patch. O sea, a no ser que recibas el patch, sí. Ir con el show parqueado, patchar completamente tú lo que tú vas a ocupar y listo, y echarle para adelante. Yo creo que lo aprendí de él. Pero yo personalmente, para todo el tiempo que llevo trabajando, no trabajo con temas grabados. Me gusta a mí personalmente ir a la guerra y grabar en el momento. Eso. O sea, hasta el momento me resulta. Sería bueno, José, que grabara eso. Que grábalo. Lamentablemente tengo que confesar que en Sol y Lluvia, por temas de repente hay 3 versiones, se equivoca el jefe y sonamos todo, se devuelve, avanza, se devuelve. Eso sería un despelote. Entonces, en base a eso, uno tiene que guiarse por lo que está viviendo y a mí personalmente me funciona. No es que lo recomiende. Perfecto. Yo sé que hoy en día los que vemos acá son todos súper jóvenes y están inmersos en el tema de la computación. Los que vemos acá, muy buena. La mayoría son jóvenes. Están inmersos en el cuento de la computación, son de esa generación. Los alabo porque yo no duro más de 20 minutos, media hora frente a un computador. Entonces soy más de en vivo. Yo aprendo más, si alguien me enseña, frente a la consola. Debo reconocer eso y nunca lo niego. ¿Ya? Pero eso como parte de mi experiencia. Gracias. Bien, José. Hoy día, más que nada, hace algunos años, están las herramientas para poder tener... grabar tu show. Yo hoy día la ocupo porque la banda con la cual trabajo, con Tu Sonora de Siempre, trabajan con secuencia, con clic. Entonces, si tu banda trabaja con secuencia, grave. Grave, porque te vas a sorprender de los resultados del show. Cuando quieras. ¿Y trabajan con clic? No, pero ellos tienen sus shows más, no se les olvida, no se atrasan, ellos las tienen claras. ¿Podrían tocar con clic? Yo creo que por ahí vamos a empezar a probar. Eso, buena. Grande los fiscales. Bueno, el show, el flagelo. Toma. Ajá. Bueno, chiquillos, entonces, después de evaluar, de ojalá no haber tenido errores dentro del festival, es el momento de celebrar. Yo soy de los que celebra como corresponde cada uno de los logros. Para mí, cada trabajo, cada evento bien ejecutado es un logro. Y se prende la parrilla, cosa que he hecho de menos aquí en Pro Music. Ojo, ojo. El primer workshop, ¿quién vino? José vino. ¿Viniste, Ariel? ¿Al parrillazo? Eso. Antiguamente se pasaba bien aquí en estos workshops. Vamos a rescatar esas actividades. Exacto. Estamos en un receso histórico. Y bueno, de esa manera nosotros podemos celebrar un evento bien ejecutado, un festival bien logrado, y también empezamos a recibir para el nuevo festival, porque en estas reuniones, ojo, en estas reuniones de festejo, las reuniones de trabajo que hago yo personalmente, también son súper acomodadas a compañías de parrilla,
son reuniones bien hechitas, son entretenidas. Creo yo que es una buena forma. Nosotros trabajamos en esto. Yo me siento muy cómodo con una corbata. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer estas reuniones entretenidas, donde podemos prender la parrillita, nos juntamos, piscolita. Entonces, salen muy buenas ideas, incluso con buenos humos también. Salen muy, muy buenas ideas. Y en estas de celebración, después de ejecutar el festival, son donde hemos tenido muchas buenas ideas. Oye, si hubiésemos hecho esto, y anótenlo. Si quieren comenzar a hacer este tipo de actividades, anoten todo, porque se les olvida. Siempre se olvida. Y eso, si tenemos más preguntas, chiquillos, no. Juan Pabé es a la antigua, que graba en el momento. No llevar mi show grabado, pero me gustaría hacerlo en el código de tiempo. Eso sería espectacular. Tienes que grabarlo, pues, Juan. Para poder hacerlo. Y felicidades de Pato, lo vi en Cerrillo y su show es espectacular. Bueno. Sí, el show de Sonora 5 Estrellas con Timecode. ¿Estamos? Bueno, chiquillos, les doy las gracias. Muchas gracias por haber venido. Esperemos que la próxima reunión sea con asado y piscola. Insisto. Oye, me lo dijeron, ojo produce, que me lo dijeron los chiquillos también, apoyan la causa. Gracias. Gracias, Pato, por haber compartido con nosotros una vez más. A los que están acá presentes, va a quedar esto registrado en la página de ProMusic y eso. Después en el canal de YouTube, ¿ya? Perfecto. Así que eso, muchas gracias. Gracias, ProMusic.